La agricultura se ha conocido como el arte de cultivar la tierra. Esta fue una de las primeras tareas realizadas por el ser humano en su historia, y se convirtió en una práctica global que ha traído grandes beneficios para todos. Desde hace años, la agricultura ha dejado de ser una labor artesanal, para convertirse en una actividad global en la que deben convivir la sostenibilidad económica, la medioambiental y la social. Hoy en día, la agricultura se enfrenta al enorme reto de alimentar la población cada vez mayor, pues se calcula que en el 2050 la población mundial se situará en 9.200 millones de personas. Preservando la sostenibilidad del planeta, y este enorme reto lo es posible incorporando tecnologías aplicadas a la agricultura. Tecnologías para la producción agrícola. Con los avances tecnológicos siempre se especuló que los elementos creados por el ser humano podrían aplicarse a la agricultura para colaborar en su tarea de recolección y reproducción. Una nueva forma de combinar la tecnología con naturaleza para generar mayor productividad en materia alimenticia, principalmente. Por ejemplo, en los países desarrollados, está cada vez más extendido el uso de soluciones tecnológicas para lograr una agricultura sostenible que lleve a la máxima eficiencia en el uso de recursos y que además ofrezca un ahorro de costos. Se trata de duplicar el rendimiento sin multiplicar el uso de recursos. Precisamente, acá en Colombia se viene utilizando la tecnología para mejorar la productividad y la rentabilidad en la agricultura. Para conocer cómo lo han implementado, estuvimos en una finca en la zona norte del país, en la cual hace cerca de 10 años se trabaja con nuevas tecnologías, buscando una mayor eficiencia en sus procesos productivos. Allí vimos cómo aplican la tecnología desde la preparación del suelo hasta la cosecha, distribución de alimento con los animales confinados y el almacenamiento de alimento para su posterior comercialización. La implementación tecnológica en Agrolonja se desarrolla de acuerdo a los procesos productivos de la hacienda, partiendo de la preparación y la siembra del suelo, continuando con la fertilización, la cosecha, posteriormente el dispensado de comida y el almacenamiento de la misma. El proceso de innovación tecnológica en Agrolonja inició hace aproximadamente 10 años. Para el año 2005 compramos nuestro primer sistema de riego por pivote central marca Rocking. Hoy, 10 años después, tras desarrollar exitosas experiencias con esta tecnología, somos distribuidores exclusivos de la marca para el país. El proceso de tecnificación en Agrolonja inicia desde la misma concepción de nuestro modelo productivo, que tiene pues como pilares fundamentales la innovación, la productividad, la sostenibilidad y, por supuesto, la optimización de los recursos. Con base en esos procesos productivos iniciamos un, proceso de investigación a nivel internacional. Visitamos varias ferias en Brasil, Estados Unidos y varios países de Europa, donde básicamente se pretendía determinar cuáles tecnologías eran compatibles con dicho sistema productivo para iniciar un proceso de adaptación a las condiciones locales. Pero todo proyecto productivo que se desea desarrollar requiere de una investigación exhaustiva para determinar qué tipo de tecnología se desea implementar, por qué y para qué. Todo esto para evitar un fracaso a un largo plazo. Y dentro de estos procesos de investigación aparecen las dificultades para cualquier explotación a la hora de tecnificarse. Por eso en esta finca recurrieron a la implementación de tecnologías de otros países para sacar adelante su proyecto productivo. El proceso de tecnificación en Agrolonja básicamente afrontó las dificultades básicas de cualquier proceso de innovación sin un referente local. Como te mencionaba anteriormente, fue producto de años de investigación, de visitas de ferias, de conocimiento de modelos en el exterior y posteriormente un proceso de ensayo y error para, como bien llamamos, tropicalizar o adaptar todo lo aprendido por fuera al modelo local. Con lo visto anteriormente, en esta finca se logran generar mayores cosechas en los cultivos de forraje y maíz. A su vez, puede considerarse la primera aplicación tecnológica en la agricultura colombiana, generando hasta hoy mayor cantidad de alimentos para el ganado y distribución del mismo, Todo esto se basa en uno de los procesos con el fin de obtener la mejor productividad con la ayuda de las mejores tecnologías. Para hablar de la maquinaria que usan en esta finca para realizar las labores de agricultura, es necesario conocer que estos avances tecnológicos han permitido desarrollar la agricultura de precisión, que busca una mayor eficiencia en el cultivo mediante la gestión agronómica. Esta técnica combina una administración eficiente con la rentabilidad de las explotaciones. Con las máquinas que veremos a continuación, se puede realizar dosis de siembra variables, hacer pasadas por el mismo sitio por cada tratamiento sin dañar el cultivo, abonar el campo a trabajar, alimentar el ganado sin que éste se desplace a los potreros y la preparación de silo de maíz, entre otras labores que conoceremos en este programa. La implementación de tecnologías en Agrolonja, como mencionábamos anteriormente, se encuentra determinada en función de los procesos del modelo productivo de la compañía. Inicialmente, para ir por el orden productivo, comenzamos con la preparación y siembra del suelo. Rastra pulidora. Este instrumento básicamente nos permite nivelar el suelo para optimizar la utilización de la semilla. A su vez, el paso de este por el terreno nos permite desterronar, que se ve traducido en un alto índice de germinación de la semilla y también nos permite incorporar a la capa vegetal y la capa mineral. Adicionalmente, y no menos importante, la rastra pulidora también nos permite iniciar de manera correcta el proceso de agricultura de precisión. Básicamente nos permite optimizar la utilización de la semilla y programar los parámetros de distancia y volumen a aplicar con base al cultivo específico en el que estemos trabajando. Una rastra de discos es una herramienta agrícola que es usada para preparar la tierra, en donde se van a localizar los cultivos. Es también usado para cortar maleza, indeseadas o residuos de cosechas anteriores. La rastra de discos se compone de varios discos de hierro o acero, los cuales tienen una ligera concavidad y son dispuestos en 2 o 4 secciones. Visto desde arriba, las 4 secciones aparecen dispuestas en forma de X. Los discos son también compensados de manera que no son paralelos a la dirección general de la herramienta. Estos rebanan el suelo y cortan un poco para optimizar el resultado. Esparcidores de abono orgánico. El proceso de agricultura de precisión continúa con la utilización de los esparcidores de abono orgánico marca H&S. Estos básicamente nos permiten, en coordinación con el enfoque a la precisión, aplicar el abono orgánico en las cantidades exactas según los requerimientos nutricionales del suelo y el cultivo específico que estemos fertilizando. Agrolonja, luego también de 7 años de exitosas experiencias con la marca, es distribuidor exclusivo para el país. El esparcidor de abonos orgánicos es usado básicamente para distribuir el abono por los surcos, en el cual se van a ir colocando las semillas de cada cultivo. Este dispone de un pie de apoyo regulable en altura, una compuerta hidráulica trasera automática, por la cual sale el abono que es distribuido por medio de 2 ejes paralelos en forma de espiral. La posición especial de los bastidores en la parte posterior de la caja evita empujar adentro el producto, reduce la potencia necesaria en la toma de fuerza. Sembradora. Una sembradora es una herramienta agrícola remolcada por un tractor, usada para la siembra de semillas a través de diversos terrenos. Las sembradoras y tractores que se usan para la siembra de semillas utilizan tecnología GPS, que les ayuda a moverse con toda precisión por el terreno. El sistema de autoguiado proporciona numerosas ventajas como la de ahorro de insumos. Otras características son que puede trabajar en cualquier hora del día o de la noche o en condiciones climatológicas adversas como niebla o polvo. Trabajan a mayor velocidad, precisión y seguridad, lo que reduce las extensas jornadas durante los periodos de siembra. Sistema de riego por pivotes. Continuando con el proceso de producción bajo el enfoque de agricultura de precisión, pasamos a la parte de la irrigación, donde nuestros sistemas de riego por pivote marca Rocking nos permiten aplicar de manera exacta y precisa la cantidad de agua que cada uno de los cultivos requiere, especialmente en temporadas de sequía, lo cual nos permite mantener unos niveles estándares y homogéneos de producción durante todo el año. Existen varios sistemas de riego por pivotes. Estos requieren de una fuente hídrica que aporte el agua suficiente para el riego. Esta es transportada por tuberías hasta una planta que se encarga de distribuir el agua por ductos subterráneos, hasta llegar a la torre central de cada pivote. El agua es distribuida de manera uniforme dependiendo de la programación electrónica a través de la estructura aérea sobre todo el cultivo. Los sistemas de riego por pivote central riegan superficies de grandes dimensiones de forma circular. Se emplean en sitios donde el agua es factor limitante. También en campos donde se desea la eficiencia del riego. Estos pivotes pueden realizar un giro de 360 grados formando un círculo a distintas velocidades. Después de completar el círculo regando un tramo del cultivo, este es trasladado hasta otro sector por callejones por medio de ruedas que poseen. Y esto se repite en cada uno de los tramos de la finca, donde se encuentran los cultivos de maíz y forraje. El otro mecanismo del pivote es de desplazamiento lineal. Este cumple básicamente la misma función, pero en este caso se desplaza de acuerdo con la forma del cultivo, que es rectangular. Los sistemas de riego se constituyen en una tecnología aplicable a cultivos extensos como maíz, forrajes, soya, papa, etc. Rubros importantes de la agricultura colombiana. Sin embargo, en otros países también se utiliza para hortalizas, parcelas como las coles y la zanahoria, entre otros. Veamos en qué tipos de cultivos aplican el sistema de riego por pivotes en esta finca y por qué decidieron implementarlo. Tecnologías para la producción agrícola. Cosechadora. La cosechadora autopropulsada es el pilar en nuestro proceso de agricultura de precisión. Se diferencia principalmente por dos aspectos que agregan valor a la cosecha. En primer lugar, mantiene la homogeneidad en la longitud de corte, lo que hace más palatable y más digerible el alimento para el animal. Y en segundo aspecto, su sistema con cracker, que literalmente explota el grano de maíz, buscando incrementar su facilidad en la fermentación, que posteriormente se traduce obviamente en una mayor digestibilidad que incrementa el potencial productivo cárnico o lechero del animal. La cosechadora es una máquina dedicada a realizar labores de recolección de productos agrícolas. En sus comienzos, esta máquina era accionada por un tractor y servía para trabajar en el sentido de cortar el cultivo y posteriormente para el procesado. Actualmente lo podemos encontrar en una sola máquina, que realiza varias operaciones y que es autopropulsada. Estas máquinas realizan una multiplicidad de acciones simultáneamente, ahorrando una cantidad muy grande de mano de obra. Su cabezal está lleno de cuchillas para cortar el cultivo. A su vez, usa un ventilador de aire que se encarga de separar los granos de partes más gruesas. Su sistema de transporte y almacenaje por medio de mecanismos encargados de transportar el grano limpio hasta la tolva, normalmente por sinfines al depósito de grano, donde permanecerá hasta que sea descargado a un remolque para transportarlo. En este caso, los vagones forrajeros. Los vagones forrajeros H&S son estratégicos en el proceso de la agricultura de precisión, en varios aspectos importantes. El primero, su optimización a la hora de la cosecha, pues trabajan en conjunto con la autopropulsada, recibiendo el cultivo cosechado a través de sus compartimientos superiores. En segundo lugar, son bastante relevantes en materia del dispensado de comida, pues permiten la programación de la dieta y el volumen de alimento a dispensar de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada uno de los lotes dentro del hato productivo. Adicionalmente, los vagones forrajeros marca H&S son construidos bajo el esquema heavy duty, lo que los hace ideales para trabajo pesado. Otro aspecto bastante relevante es su sistema de descarga trasero, lo cual los hace compatibles para producción de silo de montón y silo de chorizo. Por último, su sistema de desplazamiento también es diseñado de manera estratégica para permitir, en primer lugar, una absoluta versatilidad de maniobra dentro del terreno de cultivo. Adicionalmente, incorporan llantas de flotación, lo que minimiza la compactación del suelo al tránsito de los mismos por el terreno. Los vagones forrajeros son mecanismos fabricados para recolectar el forraje o el silo de maíz que se recoge en cada cultivo, luego de pasar por la cosechadora, la cual se encarga de echarla al vagón, que permite hacer maniobras con gran facilidad, reduciendo enormemente el tiempo de trabajo y aumentando la seguridad de transporte. Estos transportan y descargan automáticamente el forraje para el almacenamiento en silos o directamente en comedores con un dosificador de ración animal opcional que adiciona automáticamente la ración concentrada y los demás aditivos al forraje, proporcionando una mezcla homogénea y altamente nutritiva. Ensilaje de maíz. El proceso productivo culmina con el almacenamiento de forraje en nuestra procesadora Rotopac. Básicamente, este implemento marca un valor diferencial al permitir una correcta fermentación absolutamente anaeróbica del forraje, lo que se traduce en un silo de mayor calidad. Las tecnologías de conservación adecuadas a las realidades de las zonas tropicales constituyen un ejemplo cuando se aplican tecnologías apropiadas que tienden a reducir la dependencia económica de la actividad pecuaria y desarrollar una producción constante durante todo el año. Los ganaderos son inducidos a utilizar estas tecnologías para poder desarrollar políticas de autosuficiencia. Algunas ventajas de ensilaje de maíz son: conserva el valor nutritivo del paso durante largo tiempo, suministra forraje suculento de calidad uniforme y de buen sabor durante todo el año, reduce los costos de producción con la disminución de uso de concentrados, permite establecer estrategias de alimentación para la época de escasez de forraje, permite usar forrajes de calidad en cualquier época del año y especialmente cuando hay escasez del mismo. Otro aspecto importante que no debemos dejar a un lado es el manejo de compost, el cual se realiza por máquinas un poco más pequeñas que se encargan de amontonarlo en zonas específicas, las cuales luego lo van distribuyendo en otros carros para ser reutilizado para abono en los diferentes cultivos que manejan en esta finca. Tecnologías para la producción agrícola. Hoy en día los avances tecnológicos prometen cambiar radicalmente la forma de cómo serán controlados y manejados todos los cultivos. Esto sería la llamada agricultura de precisión. En un futuro, los problemas que genera el clima impredecible, la ubicación exacta para el buen desarrollo de la práctica agrícola, la posibilidad de volver a reutilizar el suelo, etc., ya no serán difíciles de determinar, y de todas estas necesidades nace la importancia de la tecnificación del sector agropecuario en nuestro país. Como mencionamos anteriormente, la importancia de la tecnificación, particularmente Agrolonja, es un caso de ejemplo de ello. Parte de la necesidad de optimizar los recursos naturales a la hora de la producción. Segundo, elevar los niveles de eficiencia, que finalmente se ven traducidos en una mejor productividad y por ende hacen este modelo un modelo sostenible. Con la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, la sostenibilidad en la agricultura, en definitiva, está relacionada con la capacidad de un agroecosistema de mantener la producción a través del tiempo de una manera predecible. La tecnología no solo permite sostenibilidad y tecnificación al agro colombiano, es una idea de optimización de los recursos dentro del punto de vista de la empresa agrícola, con el cual se puede obtener mejores resultados productivos en las explotaciones ganaderas, Por este motivo, hacemos la invitación a tecnificarse para mejorar los procesos por medio de la tecnología, con el fin de mejorar el sector agropecuario en Colombia. El sistema de modelo Agrolonja es ejemplo en el país. Nuestro nivel de investigación, desarrollo y sobre todo innovación tecnológica básicamente nos han permitido llevar nuestro modelo productivo a un nivel tal de optimización y producción que es absolutamente ideal de cara a la tecnificación y a la competitividad del agro colombiano en el mercado internacional. La invitación y con base en la experiencia de Agrolonja es que todos los apasionados y colegas del sector agropecuario decidan con confianza implementar e innovar, desarrollar nuevos procesos, aplicar innovaciones tecnológicas a los mismos, incrementar la optimización de los recursos e incrementar el nivel de productividad. Definitivamente conocemos el potencial de Colombia en el mercado de producción de alimento y sabemos que con el fenómeno del crecimiento exponencial de la población, definitivamente necesitamos ser cada vez más productivos y eficientes para poder suplir las necesidades internacionales. El futuro del sector se basa en la investigación y el desarrollo tecnológico que contribuyen en el incremento de la actividad agropecuaria. A la vez, se asegura el mantenimiento y el buen uso de recursos naturales existentes. La mejora en la agricultura y las innovaciones tecnológicas es la única base para mantener el abastecimiento necesario para cubrir la demanda mundial, consiguiendo al mismo tiempo equilibrar los precios y mejorar la producción de cultivos que ayuden al desarrollo del sector en nuestro país.